Pues nada, chiquillos, que es jueves, vivo cerca de la playa y está haciendo un calorón, así que acompáñame a ver qué pasa. Pisense certificado, se conoce y se sabe que hace calor y automáticamente se dice playa y unas kikis para la sed. Así que yo le voy a hablar a mi team a ver quién está disponible. Yo el día de hoy no tengo chamba y tengo ganas de un cevichazo, chiquillos, unos ostiones. Así que yo creo que nos vamos a andar jalando para Atacama y a ver qué pasa. Sí. Primero que nada llegamos a las micheladas y claro que yes. Y mi primera víctima del día de hoy, la Lulu. Y andamos con todo. Resulta que mi mamá sabe quién le dio un montón de botes de modelo. No de botes, de así por, ¿verdad? Entonces me rehúso a gastar en mierda. Entonces vamos a marcarle a la muñeca a ver si me la va a dar ni se la va a tomar. Ni suena. Pues no nos contesta. Gracias, que no contesta. Muñeca. Muñeca de la mafia, ¿cómo andas? Ahorita van en la R, todavía no te toca los trucos. Pues no sé, van en la R, RSTW, todavía falta rato. Yo creo que a finales. Oye, muñeca. Muñeca. Muñeca, quería proponerte un trato. A ver. Resulta y resalta que acuérdate que tienes unas botellitas de modelo ahí, ¿verdad? En el refri. Sí. Y pues tú y yo sabemos que no te las vas a tomar, ¿verdad? Sí. Pues pisteármelas, amá. Pues tomármelas porque voy a ir a la playa. Sí. Ah, bueno, con eso, con sí. Eso. Está bien. Ajá. Ándale pues, mamá. ¿Y tú cómo estás? Yo bien, hija. ¿Cuándo te vas a regresar? De hecho que si vas a volver, pues déjame ni cómo correrte. Pobre señora. Que te eche una torta tu mamá. ¿Qué? Saca. No, para que ya no regrese. ¿De qué? De pollo. Un pedacito. ¿Pero de pollo con chilito o de pollo nada más? No sé, la neta. No, porque el jamón no te lo vengo comiendo ahorita. Ay, ¿ahora por qué? Porque J puso viendo pollo, ¿cómo va a comer jamón? Ay, pero le me le echó una. ¿Le echó mayonesa? No sé. A ver. ¿De Mega Más? Ay, a mí sí me gustan así, el viernes jalapeño. Gracias, Lulu. Gracias, hermana. ¿Ya qué más? No, ya me da mucha vergüenza. No creo. Porque está muy chiquinitilla. Mejor mierda, le hubieran echado al carro. Mejor. Mejor le hubieras echado agua con lodo para que hiciera peso. La Lulu está escondida. Me lavé los dientes. Y los toco así con la lengua. Y siento bien lisito. Como la carilla y así todo. Vale, ahora. Y yo. Quiere sentir lo que se siente. Yo traigo carillas, güey. Yo también. Ahora. Nada más que ahora has pedido mis amarillitas color no te lavo los dientes para que se vean más reales. Yo las pedí Trident. Hermana, extra si quieres que... ahí hay torta, te la comes. Y la torta también. Y la torta también. ¿Con chocomil? Tengo del chocomil de ahorita. ¿Te echaron chocomil también? Me tengo como tres. Dice que ¿una sí? Coca. ¿Una coca? ¡Ay! Oh. Ah, bueno, bebés, ya vamos llegando aquí a Atacama. Acabamos de grabar nuestro primer podcast para el canal, porque voy a subir videos a lo estúpido, niñas, a lo estúpido. Así que los invitamos a que vean cómo está la tobara. Equivocación, dije la tobara. Ay, güey, siempre me equivoco. Atacama. Ay, la Lulu se atacó porque sabe que su hombre está ahí. Yo quiero más. ¿Qué? No, no es cierto.
aquí es para ir a Tijuana. Ahorita vamos a... Nada más que quiero que vean el Gran Trucker y se ve muy bonito. Es un caminito bien chiquito, pero vamos a llegar a donde venden shots de ostión. La selva, la candona. Yo sola. Y venden ceviche. Hay una panguita que la recomiendo yo. La neta es la número uno y lo siento por las demás. ¿Dónde está la influencer más conocida del rancho este? Hey. Ah, tú dices esta. La Stephanie. Steffi. Pero miren qué chulada. O sea, aquí nada más puedes ir de este lado. A ver, espérate, güey. Ay, pues no viene carro. Agárrame. Que no quiero que se pierdan la vista del mar, ¿qué decir? Es que está putada, es porque da vuelta. Así. ¡Ay! Así. Así. Y ya. Aquí miren nada más qué bonito. Y esto es, pues aquí en Nayarit. Ya le das por aquí y todo el truco. Y este... Y pues llegas allá. Acaban de abrir un hotelito nuevo. Está de mega más. Una amiga subió unas historias ayer que están todo quebriendo. ¿De aquí? Ajá. Que yo creo que me voy a aventar un fin de semana para acá, un día de esto, un sábado. No en SSM. ¿Por qué SSM? Semana Santa. Ah, no. Semana Santa. Semana Santa. SS24. Sí, ay, ay, porque me. Hay que hablar, hay que hablar. Semana Santa de mujer. Ir aquí. Es este hotel. Que luego les ponemos el todo así por ya que me paguen publicidad. Se ve de mega más, ¿cómo? Sí. Ahorita no. Para meter las patas con hongos a la. Ay, sí, era tú. Para meter las patas con la pizzaiola. A la alberca tú. Y aquí es Aticama, preciosés. Y aquí nosotros vamos a parquearnos para. ¡Ay! Un hombre. Ahí la, es la banda. Ay, es el Nelson. Hey, tú. Uy, la luz. Ay, no, pero no. Será. Que vaya a estar la banda en el rancho, yo sí. Ay, no. ¿Vas a grabar? ¿Todo lo tomamos y todo? Pues sí, ¿no? Un pedacito, sí, un pedacito. Truco. No, la Lulu conoce todo el rancho. Mira, y ahí viene. Uy, no, qué chido. No, no puede ser. Ahí sí puede ser, ¿cómo no? Aquí nos vamos a parquear. Ay, si te deja. La banda, ¿no? Ay, mira, ese es el de la Lulu. Ay, ni modo, ni uno es de nadie, ni es de nadie. Ay, mire que me hace cuatro ojos. Ay, a mí ni uno, todos también feos. A mí no me gustan los de la banda. En tiempo de hambre todos que serían. No, guácala de perro. Mejor mierda. Para que no me. Para quitarle los lentes y no me, me quiera buscar y no me encuentre tú. Ay, tú. ¿Siempre? Sí. ¿Este cómo se acomoda tú? Ay, yo lo acomodo, es que ya le quitamos. Son bien perros. Y todavía no estoy como que. Ay, yo me voy a quitar. Bueno, traigo este outfit. No me acordaba del pinche video. Ya hablé la gran muñeca, chiquillos. Dejé el espejo abierto. Ay, qué bueno. Ya me encueré. Ya lo puse. ¿Me puedo bajar en tanga? No. Es porque no. La gente tiene que soportar. Eso es en la playa. Y no, yo a mí me gusta. ¿Vienes a comer, no? Ah, pues ya que me. Aquí viene uno a comer. Soporta preciosa. Aquí me quedo comiendo los camarones secos. Ay. Uy, lo. Yo sí dije me como. Ah, pues. Ya estamos aquí. Los grandes trucos. Ahí está la banda. Ya ahorita van a tocarse una cancioncita. Para andar. Para empezar con todo el truco ahí. Un rato. Bueno, pues ya llegamos, nada más que no se alcanza a ver. Ahí está, ya se alcanza a ver la playa. No, está bien cenizo el pinche teléfono. Ahí está el cevichito, este es un mixto. Y unos dos tioncitos, bebés. ¿Me das uno? De mega más, claro, bebé. Agárralo. Babies, aquí la verdad me la estaba pasando a toda madre. Súper bomba, nada más que tengo un conflicto con la música y no quiero que me tumben el video. Pero aquí me estaba chingando un ostioncito, la neta, yo creo que no pueden dejar de pasar esta oportunidad de visitar Aticama. O sea, no es porque me paguen por publicidad, güey, amo ir a Aticama y me encantan los mariscos. Sobre todo los, ¿saben cómo me los preparo? Yo me pongo así, ya se me ahogó la boca ahorita mientras les estoy platicando. Camaroncito así, crudo de aguachile o crudo normal, con el ostión, limoncito y aguachile arriba, si puedo, y siendo bien del estómago, salsita huichol, preciosas. Le da el toque sal y limón,
pero así de mega más, y vámonos para adentro. Mira, ay, oh, Diosito, es una tortura. Mira, neta, güey, se me hizo agua a la saliva. Y con la banda, no, hombre, a gusto. La raza, y ahí la Marimar anda con todo, dándolo todo, mi hermana. Un bailar, la neta, nos la pasamos súper a gusto y con eso cerramos nuestro evento del día. Babies, amo mi estado, Nayarit es hermoso y por eso quiero que lo conozcan conmigo. Aquí les presento el andador de Atikama, Nayarit. Está a tan solo unos minutos del nuevo muelle de San Blas. Vas a encontrar unas palapitas súper padres en las cuales puedes degustar un rico shot de ostión típico de la zona. Cabe mencionar que también las palapitas tienen vista al mar, así que puedes estar refrescándote a gusto mientras te tomas tu shot, o también puedes degustar unos deliciosos ostiones y muchos mariscos de la zona. Continúas por la carretera, más adelante puedes encontrarte con esta belleza que está aproximadamente 30 minutos después y está muy cerca de Playa Platanitos. La verdad es hermoso. Nayarit está lleno de lugares espectaculares que la verdad me gustaría presentárselos todos, así que estén pendientes.